Usando la rueda giratoria a continuación, ¿cuál es la probabilidad de aterrizar en un múltiplo de 3? Para determinar la probabilidad de un evento, comparamos el número favorable de resultados con el número total de resultados. Para la probabilidad de aterrizar en un múltiplo de 3, primero consideremos el número total de resultados. Bueno, mirando la rueda giratoria, observe cómo hay 8 secciones de igual tamaño numeradas del 1 al 8, y, por lo tanto, hay 8 resultados totales. Ahora, para determinar el número favorable de resultados, queremos determinar cuántos de estos son múltiplos de 3. 3 es múltiplo de 3. El siguiente múltiplo de 3 sería 6. El siguiente múltiplo de 3 sería 9. Pero no hay 9. Así que observe como solo hay dos resultados favorables, 3 y 6. Y, por lo tanto, la probabilidad de aterrizar en un múltiplo de 3 es 2,8, y 2,8 se simplifica. Tenemos un factor común de 2, 2, 8 se simplifica a 14. A menudo vemos la probabilidad expresada como un decimal o un porcentaje, así que también vamos a mostrarlos. Deberíamos reconocer 14 como equivalente a 25 siendo 0.25. Por supuesto, si no reconocemos esto, podemos convertir una fracción a un decimal dividiendo. 1 dividido por 4 es igual a 25. Ahora, para convertir a un porcentaje, lo multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, o movemos el punto decimal a los dos lugares correctos y agregamos un signo de porcentaje. Esto es igual al 25%. Si la probabilidad es 1, 4, esto significa, en teoría, que esperamos aterrizar en un múltiplo de 3 uno de cada cuatro giros. Como porcentaje, esperamos aterrizar en un múltiplo de 3 el 25% del tiempo, o 25 de cada 100. Espero que hayas encontrado esto útil.